Buenas tardes. Bienvenidos al CAEX, la urgencia del buen retorno del año escolar. Un espacio digital organizado por IPAE, Asociación Empresarial, para discutir y poner en agenda temas de relevancia nacional, con la participación de destacados líderes. Hoy contamos con la participación de Ricardo Cuenca, Ministro de Educación, Óscar Ugarte, Ministro de Salud y como conductor a Carlos Cornejo director de la Factory y miembro del Comité Estratégico de Educación de IPA. Damos el pase a Carlos Cornejo para que dé inicio a este CADEX. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Buenas tardes. Sí. Bienvenidos, bienvenidas al, a este CADEX, a este CADEX de educación, a nombre de IPAE. Queremos darles a todos y a todas las gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, en una hora que vamos a tener de conversación y de discusión sobre la urgencia del buen retorno del año escolar. Un tema eh, sin duda central un tema que no es menor y que nos hace plantearnos preguntas como cómo será el año 2021 para los estudiantes del Perú, cuándo y cómo volveremos a la presencialidad, preguntas como cuál será el plan de vacunación para el sector educación y cómo vamos a recuperar los aprendizajes. Son como las cuatro preguntas madre de esta conversación que vamos a tener con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, quien lo va a presentar en un instante, y con el doctor Fernando Carbone, asesor del despacho del ministro de Salud, doctor Ugarte, que nos ha pedido que por favor lo disculpemos en último minuto. Ha tenido una, una reunión de la cual no ha podido ausentarse y nos pide por favor que lo disculpemos y en su lugar ha enviado a, a su asesor del despacho, al doctor Fernando Carbone antes de dar paso a, a nuestros invitados quiero comenzar con una frase de jaime saavedra de un artículo publicado en el diario el comercio hace muy pocos días jaime saavedra ex ministro de educación dice lo siguiente la vital interacción entre alumnos y maestros se perdió muchos niños pobres perdieron el acceso a un ambiente relativamente seguro para la mayoría de los estudiantes en el mundo, la pandemia ha sido una tragedia de múltiples dimensiones. En ese contexto, es que vamos a dar eh, comienzo a esta charla con dándoles un poquito cuál va a ser eh, el, el mecanismo. Vamos a tener un panel de preguntas. Vamos a darle 32 minutos a ese panel. Preguntas para ambos, para Ricardo Cuenca y para Fernando Carbone. Luego tendremos las preguntas del público por unos 13 minutos. Desde ya están todos invitados a formular sus preguntas. No se olviden poner su nombre, eh, si pueden su profesión para saber si son maestros o maestras y siempre importante el lugar en donde están para saber eh, de dónde viene esa pregunta, si viene de regiones, si viene de la capital. De acuerdo. Luego tendremos un espacio para comentarios finales y un cierre. Y un cierre ya de este CADEX Educación, el primer CADEX Educación del 2021. Bueno, sin más preámbulo, nuestros panelistas que ya nos están esperando. Quiero presentarles al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido, un gusto conversar con usted. Muy buenas, muy buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por, por la invitación, un gusto. Estar este, aquí conversando sobre la urgencia del buen retorno del año escolar. El gusto, el gusto es nuestro, ministro Cuenca. Y también, por supuesto, doctor Carbone. Muchísimas gracias por haber eh, podido reemplazar en, en este último minuto al, al doctor Ugarte. Gracias por estar con nosotros. Eh, muchas gracias. Un saludo a todo el país. Permítame, al día siguiente del Día de la Mujer, saludar sobre todo a las madres de familia, a las docentes y a las directoras que tanto hacen porque un año muy difícil tenga algo de visos de normalidad. Un gran abrazo a todas ustedes. Bien, comencemos entonces. Eh, ministro Cuenca, el 15 de marzo los privados, eh, perdón, el 15 de marzo los públicos, los colegios públicos del país van a iniciar sus clases. Ya algunos privados han comenzado, eh, y en ambos casos lo han hecho de manera virtual y en el caso de los públicos será de manera remota. Eh, eh, brevemente, ¿cuáles son los lineamientos del MINEDU para un buen retorno del año escolar 2021? Comencemos por aquí. Sí, Carlos, fíjese, este, el retorno del año escolar 2021 tiene como dos grandes características. Una primera, que es aquella que tiene que ver con la manera cómo vamos a ir retornando es decir de una manera segura flexible gradual y voluntaria son las cuatro características que hacen que este retorno eh, llegue a cumplir con el gran objetivo que tenemos en el Perú y que tienen la mayoría de países en el mundo que es volver a las clases presenciales allí cuando las condiciones epidemiológicas nos lo permitan y es por eso que el primer elemento es seguro es seguro porque tenemos un proceso eh, en marcha de simulación de cómo se van comportando los indicadores epidemiológicos y educativos que nos permiten determinar qué distritos podrían tener la posibilidad de abrir sus escuelas. Eh, esto de aquí se ha validado, por supuesto, con el Ministerio de Salud y con un conjunto de expertos que nos permiten tener toda la certeza de estas condiciones epidemiológicas territoriales, por decirlo de alguna manera. Pero a partir de ello, este, decimos que, eh, además de, de seguro, es flexible y gradual, porque allí viene el segundo elemento que nos distingue, eh, creo yo, a diferencia de otros países, y es que, como nunca antes, este retorno es un retorno cuyas decisiones son intersectoriales e intergubernamentales. Tenemos un, instalado un grupo de trabajo a nivel nacional con múltiples sectores. Eh, lo mismo en cada una de las regiones. Esta semana he eh, inaugurado varios de estos comités regionales intersectoriales que luego de la información del Ministerio de Educación van trabajando en los territorios hasta llegar a las escuelas para determinar si efectivamente es posible abrir esas escuelas, abrir las clases y volver a la presencialidad. Usted citaba, a Carlos, a, a Jaime Saavedra en el artículo que todos hemos leído el, el, el día domingo. Eh, y en el fondo, además de, de estar en acuerdo con lo que menciona eh, Jaime Saavedra, lo que nos dice en el fondo es que por más esfuerzos que hagamos, la presencialidad es aquello en lo que se ha fundado y sostiene el acto educativo. Y entonces todos los esfuerzos que hagamos por hacerlo remoto y virtual eh, no van a poder en ningún caso, en este momento y bajo esas condiciones, eh, tratar de reemplazar esa presencialidad. Entonces, por eso que al final la decisión, y con esto a cabo, es una decisión que se toma en las escuelas, se toma con los docentes, se toma con los directores escolares, con las directoras, con, la, con las familias, para si efectivamente se puede tomar el acuerdo de volver a clases. El Ministerio de Educación le provee todos los protocolos, le provee todas las indicaciones, mañana será publicada la norma técnica con las indicaciones de gestión y pedagógicas, y aparte de ello, Ojalá podamos regresar. En este momento, si tuviésemos que abrir, Carlos, las escuelas, alrededor de un 20% de las escuelas, todas ellas en las zonas rurales del país, podrían estar en posibilidad de abrirse. De acuerdo. Eh, doctor Carbon, en la mayoría de los países del mundo, eh, respecto a su retorno a clases, le han dado carácter de urgencia, le han dado carácter de prioridad. El año pasado el Perú no consideró la reapertura, pero sabemos que otro año igual sí tendría serias consecuencias para nuestros estudiantes, ¿no es cierto? La pregunta es: ¿cuándo el sector salud avalaría el retorno a clases presenciales y cuál es el indicador madre para tomar esa decisión? A ver, desde el año pasado. Y recuerden que eh, un referente es Europa y a ellos los empezó a afectar la pandemia en su invierno, en pleno curso, opuesto a nosotros que estábamos de vacaciones. No solo para actividades educativas, sino económicas y sociales en general, los países europeos establecieron etapas y establecieron indicadores en cada etapa, primera, segunda, tercera, cuarta, los países asiáticos también para retornar a esas actividades. Y una de las primeras condiciones para eso que empieza con la etapa 1 es usted está en control de la situación. Y en control de la situación significa no hay aglomeraciones o no hay prácticas de aglomeración en la población, eso disminuye los contagios y por lo tanto las hospitalizaciones, la demanda de UCI, de oxígeno en general de un esfuerzo hospitalario, y además no se producen todavía contagios familiares. Eso que en un momento dado Europa y Asia pensó que lo tenía controlado y que los llevó a abrir clases incluso con toda normalidad y hasta sin usar mascarillas, no resultó cierto. Esta pandemia es tan irregular y tan traicionera que países... Como Noruega, eh, como Escandinavia, como Finlandia, es decir, los que mejor estaban y supuestamente más protegidos, más desarrollados, Holanda, ¿no? eh, y abrieron prácticamente totalmente y siguieron normalmente, tuvieron que retroceder. Ha habido aperturas y cierres de escuelas prácticamente en todo Asia, prácticamente en toda Europa, en América Latina, hemos ido más por el camino de cerrar y no abrir y tener teleeducación, con todo lo difícil que significa, porque concuerdo con el ministro, se pierde la interacción alumno-maestro, que es fundamental. Sí, sí. Eh, sin esa interacción presencial, la, la correcta estimulación de la generación del conocimiento, la discusión, la interacción entre los alumnos, o sea, ese contacto social. Que es parte importante de la educación para poder aprender y aprender bien, se pierde. Y eso eh, lamentablemente nos ha pasado a todos los países, y vuelvo a insistir: eh, no solo con la primera, con la segunda, con la tercera ola, las aperturas y cierres de actividades educativas en otros continentes ha sido muy frecuente y se mantiene hasta el día de hoy. Igualmente señalan, que ha sido muy difícil el desarrollo de procesos de aprendizaje, tanto escolar como universitario, bajo esta característica. El ministro ha hecho algo importante. Hoy estamos en un proceso focalizado, producto de una ola diferente. Vamos a ver si se comporta así. Acuérdense ustedes que al principio, la primera ola empieza en Perú. Primero, la costa, para ser exacto, Lima. De ahí pasa a la Amazonía y Quito, Sucayali, se muda al norte del país, baja por el centro del país y se focaliza en el sur. Ahora no. La segunda ha abierto focos en todo el país, algunos en más, algunos en menos. Entonces, es cierto que en las áreas rurales, si las cuidamos bien, si tenemos buena conducta preventivo promocional con un primer nivel fuerte en las áreas rurales, las áreas rurales están menos tocadas. La población, mal que bien, es más dispersa, no se conglomera salvo para actividades feriales, de mercado, pero que pueden manejarse. Y entonces es posible pensar, como dice el ministro, en que en las áreas rurales que no estén afectadas, empezar a abrir, que además son las áreas que sufren más con el aspecto... De, la, de poder transmitir las clases de manera virtual, donde el Internet a veces no, no, no es como quisiéramos, no tiene la potencia, la, la capacidad de transmisión, no tiene la intensidad que tienen en, en lo urbano. Entonces, en esas áreas podríamos intentar abrir, pero siempre observando, porque no podemos arriesgar a los maestros a los alumnos y a los padres de familia. Acuérdense que ya estamos en todo el mundo en contagio familiar y de los morir, niños lamentablemente morir. conducen el problema de la infección a la familia. Así que observando, vamos a ver cómo nos va con las áreas rurales y ojalá que realmente nos vaya bien. Doctor Carbone y ministro Cuenca, siéntanse por favor en la libertad también de interactuar entre ustedes si quieren hacer alguna precisión ministro cuenca cuando el doctor carbone habla de gradualidad le malogra alguno de los planes que tienen que ver con seguridad flexibilidad gradualidad o voluntariedad al contrario nos ayuda porque felizmente el ministerio de salud y el ministerio de educación han trabajado este tema muy cercanamente no Entiendo. por eso tenemos la norma eh, técnica aprobada, por supuesto, por los colegas del Ministerio de Salud. Los equipos están trabajando desde hace mucho tiempo muy de manera cercana. Y por, y por eso es que tenemos tanta seguridad de saber que tenemos todo planificado. Como yo digo, tenemos un botón de prende y apaga en el Ministerio de Educación. ¿no? Este Algo que hemos aprendido, como muy bien lo ha dicho el doctor Carbone es lo que ha pasado con esta apertura sin control digamos no el mañana abrimos las escuelas y eso supondría volver a cerrarlas si fuese el caso entonces hemos aprendido dos cosas de otros países inclusive de algunos países vecinos ¿no? sí. eh, lo primero es que efectivamente se tiene que tener muy, muy claramente que se trata de un proceso gradual por eso les decía, nosotros en el simulador que tenemos, que activamos todos los lunes gracias a la información que nos llega del Ministerio de Salud. Si te hubiésemos que haber abierto esta semana, solamente hubiesen sido el 20% de claro. los distritos en el que hay algunas escuelas todas en las zonas rurales. Claro. Las zonas urbanas no hubiesen podido abrir. Mm. Y lo segundo es que estos protocolos incluyen todos los procedimientos de apertura, pero de cierre si fuese el caso. Entonces, a través de eh, procesos también ya trabajados con el Ministerio de Salud respecto al tema de burbujas, qué pasa si un niño falta, si un docente falta, inmediatamente se cierra el aula, luego se cierra la escuela. Es decir, hay una serie de, de procesos en los que estamos eh, hemos trabajado todos estos protocolos que, como le digo, están listos y que nos van a permitir eso, ir observando, ir mirando. Uno de los grandes desafíos... Carlos, que tenemos en el sistema educativo peruano y en general en el mundo, es que tenemos que someternos a una flexibilidad para la cual los sistemas educativos no hemos estado preparados. No es. Y entonces hay que sí. hacer un esfuerzo finísimo ahí. Sí, si me permites añadir una sí, cosa importante en la que nos hemos involucrado 13 ministerios con, con el Ministerio de Educación a la cabeza. En este momento el Perú tiene la primera política nacional multisectorial de salud de todo el mundo. Y aunque el Minse se selecte rector en salud, hay temas como por ejemplo la educación es salud. ¿Dónde se forma la salud? En la escuela, ¿dónde se forma la cultura de la salud, la cultura de prevención de riesgos? Ahí el líder es el Ministerio de Educación y lo reconocemos porque siendo una política de salud. Sin embargo, tiene líderes en este campo, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Y eso es muy importante porque es un esfuerzo nacional donde, por primera vez bajo pandemia, alguna cosa buena tenía que tener la pandemia, nos vemos obligados a trabajar como un solo Estado. El determinante social de la salud más potente es la educación. Contra la muerte materna, la educación. De acuerdo contra el abuso y la violencia, la educación, contra la anemia, la desnutrición, la educación. Entonces ahí hay un liderazgo en el marco de esta política, la primera en todo el mundo, con 13 sectores comprometidos, donde educación lidera un cambio y transformación de la vida y la salud. La nueva normalidad, no estamos diciendo de nuevo a la normalidad, a como vivíamos antes. Es una nueva forma de vivir, de mirar la felicidad, el desarrollo integral y la mirada educativa definitivamente es muy importante para esto. Doctor Carbone, el, el ministro Cuenca, luego de conversar con el doctor Oscar Ugarte, anunció que había una disposición de 600 mil vacunas para los maestros, para todo, digamos, el cuerpo administrativo que también va a las escuelas, a las UGELs, en fin. Yo quería preguntarle si la presencialidad está supeditada a la vacunación general o no, señor Carbone. A ver, en primer lugar, efectivamente, cuando abarcas a todo el sector, es todo el sector. Aquí hay que pensar en el docente, en el asistente de Así aula, es. en el. En absolutamente todos. O sea, eso es lo primero. Lo segundo las zonas rurales donde hoy hay, donde hoy hay eh, baja incidencia y, y en algunos casos prácticamente nulo, sobre todo en comunidades donde eh, la, la propia comunidad organizada ha evitado que crezca el número de contagios la presencia de la vacunación de todas maneras va a ser importante y cuando venga en la segunda fase que es la de los docentes cuando empiecen a llegar, cada vez más vacunas y sobre todo pensando en el Perú rural, las vacunas que aguantan las temperaturas que normalmente manejamos, que son menores, o sea, pensar en Pfizer, no, porque es complicado lo de los 70 grados bajo cero. Estoy hablando de las otras vacunas que normalmente mantenemos a 8 grados, 20 grados como máximo. Entonces, vamos a eso va a significar priorizar es esas áreas rurales, donde están estos maestros para darles más seguridad. Vuelvo a decir, la seguridad no debe ser solo para el maestro, sino para la familia. Si la familia tiene al niño que va a la escuela, interactúa y es ahí donde puede retornar y generar el contagio familiar. Y no queremos eso, insisto. La posición del ministro Cuenca es clara. Tenemos que empezar por aquellas áreas rurales, no solo donde no haya contagio sino donde el tema de enseñanza a distancia ha sido más complicado, donde de más acuerdo. han sentido que de se acuerdo. ha afectado su progreso y su desarrollo. Es un deber, es una responsabilidad por amor y por humanidad empezar por ellos para que no se vean más afectados. Entonces vamos a estar atentos a empezar por esas áreas. Quiero comentarle, doctor Carbón y ministro Cuenca, que estamos recibiendo un montón de preguntas del público que vamos a poder responder quizás algunas en unos minutos. Ministro Cuenca, quisiera sobre las vacunas usted decir algo adicional o me permite pasar ya a otro tema. Quiero hablar del aprendo en casa. No, 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 pasemos, pasemos porque creo que la explicación del doctor Carbón ha, ha, ha estado muy ha estado claro. clara con el tema. Sí, sí. De acuerdo. Y, y, y solo una cosa para los docentes. vacúnense sin temor por favor, sin duda, sin con lo que haya. En Europa y en Asia ahora dicen con lo que haya y todo lo que puedas. Entonces, vacúnense sin temor y a los padres de familia de sus alumnos transmítanle esa misma seguridad. Muy bien. Ministro Cuenca, las clases entonces seguirán de manera remota por el momento a través de la estrategia Aprendo en casa. Hay lecciones ya aprendidas del 2020 de la estrategia la han potenciado de alguna manera. Sin duda, sin duda hay muchas y también están todas potenciadas. Uh, les voy contando las innovaciones que hemos hecho. Este primero, permítame Carlos decirle que aprendo en casa nosotros la concebimos como una estrategia que ha tenido tres momentos. Un primer momento que fue una rápida respuesta del Estado, Así es. acertada, como lo he venido mencionando desde el año pasado, que atendió estos primeros meses y que muy rápidamente, a diferencia de otros países, salió adelante con un, una plataforma de ayuda eh, inmediata. Luego vino una segunda fase cuando nos dimos cuenta en junio y en julio que esto no se acababa ahí y que más bien íbamos a tener todo el año en esa situación y allí se incorporaron algunas mejoras para hacer esto aprendo en casa un poco más sostenible. Ahora, con esos aprendizajes, con unas evaluaciones externas, con las propias evaluaciones internas eh, hechas en el Ministerio de Educación, eh, lo que hemos hecho es un diseño de un aprendo en casa eh, potenciado en tres líneas fundamentales. Uh -huh. Una primera, tener mucha mayor interoperatividad entre las distintas plataformas, es decir, radio, televisión y web, para que no sean como estancos diferenciados, sino que más bien estén integrados y eso permita a las familias y a los docentes trabajar de una manera eh, eh, óptima. Segundo, que Aprendo en Casa tiene ahora unas variantes. Eh, particularmente, las dos más interesantes son un Aprendo en Casa para papás y mamás, ¿no es cierto?, que se volvieron profes durante ah, el sí. año pasado. Este, de alguna u otra manera tuvieron que hacer su complementación pedagógica rápida Tal cual. Y, y, y otro que es aprendo en casa comunidad porque una de las cosas que también nos dimos cuenta es que esta ilusión de pensar que aprendo en casa solo es un espacio eh, de interacción individual podría haber trabajado muy bien por ejemplo en los tambos o en, o en espacios comunitarios en zonas rurales en donde se puede trabajar un aprendo en casa comunidad y eso también creo que es eh, importante y ya las dos cosas están listas y este, por supuesto cuando empecemos eh, a partir del 19 de abril con este nuevo aprendo en casa eh, como ya lo hemos anunciado estarán estas dos herramientas incorporadas luego una, una tercera, un tercer elemento que es interesante es que estamos avanzando muchísimo hacia la interactividad a través de la instalación de eh, plataformas virtuales mm. para poder realizar trabajo. Ya hicimos un convenio con Google para que nos ayude en este proceso de ir generando una red sobre la base de, de estas plataformas para hacer aulas virtuales, ¿no es cierto? Eh, estamos avanzando lo más rápido que podamos para poder tenerlas estas eh, 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 a partir del mes de abril eh, ya instaladas. Los correos de los profesores ya están marchando, este, serán aprendoencasa.com, este, y así vamos a poder ir trabajando. ¿no? Y lo tercero y último, Carlos, es que hemos potenciado muchísimo la página de Perú Educa. Perú Educa era una plataforma este, muy exitosa, de que tú has tenido muchos años entre los maestros, y ahora eso se ha convertido en un espacio de intercambio entre maestros, repositorios con información. Por ejemplo, parte de esos repositorios van a tener información para trabajar este primer mes sobre actividades específicas, además de la evaluación diagnóstica de aprendizajes y la evaluación eh, socioemocional, que es un otro elemento fundamental para este retorno a clases, aún de manera virtual. ¿no? De modo que tenemos un aprendo en casa reforzado. Este, por supuesto, vamos a seguir trabajando en, en reforzarlo, pero sobre todo, y esto creo que es lo más importante para, para terminar, Carlos. Es un aprendo en casa que además viene acompañado de una intensiva, intensiva comunicación con los docentes. De acuerdo. Porque los, las herramientas tecnológicas las podemos mejorar siempre, pero la manera como las usa, la mediación es parte del docente. Así como un libro lo puedo usar más o menos, una tablet o un programa de televisión, lo puedo usar más o menos. Y es por eso que hemos puesto un esfuerzo enorme en acompañar muchísimo más a los docentes, más de los que ya los hemos acompañado en esta época de vacaciones, para tener no solo interacción para trabajar entre ellos, mm. sino para hacer consultas con, los, con, lo, con el ministerio y los especialistas, pero además también trabajar lo que se llama, nosotros internamente le llamamos TED, Te Escucho Docente, una ¿Tú? plataforma en la ¿Tú? Que, ¿Tú? que han... Trabajado muchísimo el aspecto socioemocional y la compañía, porque el esfuerzo que han hecho maestras y maestros en, en el Perú ha sido inimaginable, inimaginable. Y hay que seguir acompañándolos en ello. Por eso es que también se ha fortalecido el Plan Nacional de Capacitaciones que hoy disponen los maestros de una serie de cursos nuevos, novedosos que pueden aprovechar, sin duda. Ministro Cuenca, eh, perdón, doctor Carbone. Imaginemos que el ministro Cuenca le, le dice, yo quiero abrir las escuelas ya, digamos, tengo esta prisa. ¿Cuáles son los no negociables, doctor Carbón, en, temas, en términos de infraestructura, salud y bioseguridad? ¿Qué escuela no se abriría? Acá necesitamos pedir ayuda. Yo sé que, yo sé que muchas instancias han estado dando mucho. Pero yo me aferro a una frase de Teresa de Calcuta: hay que dar hasta que duela. Y eso más que nunca. O sea, ¿qué quiero decir? Tenemos que ayudar a mejorar escuelas y colegios, empresas, gobiernos regionales, municipios, ONGs, eh, las distintas iglesias. Eh, todos tenemos que sumar en darle las condiciones que usted acaba de señalar. ¿Cuáles son las condiciones básicas no negociables para que abran? Establecimientos educativos muy bien ventilados. Es decir, no vamos a... En el MINS hemos tenido que sacar todas las ventanas, disculpen el ruido ambiental, pero por Salavierra hay un tráfico y seguro lo están escuchando. Estamos sin ventanas por el tema de ventilación. Entonces, las escuelas, no les vamos a sacar las ventanas, pero tienen que estar con una ventilación. Y eso supone para los niños abrigo. Tenemos que ser generosos en compartir abrigo en zonas rurales donde la estación es opuesta a la nuestra en materia de frío. No vayamos a tener problemas. Lo primero es ventilación. Lo segundo, limpieza y mantenimiento permanente. No solo al final del día. Hay que hacer mantenimiento cada hora, cada dos horas, dependiendo de las horas de clases. Es decir, hay que ayudar y a veces el personal administrativo puede no ser suficiente, más si tiene edad un poco mayor y no se ha vacunado. Ahí necesitamos que los padres de familia ayuden, es decir, mantenimiento y limpieza permanente varias veces a lo largo del día. Lo otro importante es el tema nutricional balanceado y, y, y que avance a la protección. De la respuesta humoral, de la respuesta celular, hay alimentación balanceada que sirve para eso, y más que nunca hay que coordinarnos: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ah. MIDES, programas nutricionales, para que apostemos por una mejor respuesta corporal normal con una nutrición balanceada para, para esto. Agua y saneamiento, sí. doctor Carbone. También, imprescindible, imprescindible, porque al igual que nos pasa en salud, educación ha hecho un gran esfuerzo, pero hay que dar más, porque efectivamente tenemos muchos lugares del país donde postas, establecimientos de salud, escuelas, la, la, el, el ambiente comunal, eh, no tiene a veces suministro de agua corriente todo el tiempo. Y si quieres hacer mantenimiento y cuidado, necesitas agua corriente. Así es. Y, un, y unos baños de primera que cuando llegas a la escuela, y conozco mucho de esos, no sepa dónde está el baño porque no hay olor que lo identifique. Eso es buenísimo. Y eso Justamente, es lo que hay pero, que perseguir. Carbones, si me permite, Silvia Valles nos aclara eh, que hay instituciones educativas que tienen el servicio de agua potable restringido en este momento. Eso no puede ser. Miren, yo comprendo que hay arbitrios municipales, hay juntas de administración de agua, hay empresas que, que tienen agua. ¿Saben qué? De eso nos tenemos que olvidar un buen tiempo, porque la prioridad son las personas, maestros, niños y padres de familia. Así que tenemos que encontrar formas de no restringir los servicios de agua o porque hay un problema de pago o lo que sea. Así es. Hay que instalarse. O sea, por favor, es un poco de, de sentido común qué cosa es primero en este momento. Y lo último que quiero señalar, más que nunca, todo el año, salud y educación tenemos que ir trabajando juntos, todos los días, todos los días, encontrando formas de asegurarnos que nadie está con síntomas de nada que nos haga sospechar al ingreso, a la salida, en la educación, para que el niño, mire cómo es importante el sector educativo, a veces el niño es el primero que se va a dar cuenta en la casa. Que hay un problema, porque puede tener más información que los padres, y no solo por internet, sino por la interacción con el maestro. Y una detección precoz para frenar esto en el hogar y que no se extienda y no se afecte a la comunidad son los niños de primaria de y secundaria. Entonces, la Alianza MINSA Educación, MIDIS y otras más, nuevamente, Política Nacional Multisectorial de Salud la tenemos que llevar al mayor grado de intensidad posible. Carlos, Carlos sí, sí, por favor. Si, si, me, si me permite, sí, esto, por favor, just, por favor. justamente a partir de lo que dice el, el doctor Carbone es que tenemos esta norma técnica eh, trabajada de manera conjunta y por eso es el enfoque intersectorial para el asunto porque en estos comités regionales y en el comité nacional no solo está Minsa y el Ministerio de Educación sino está el Midis Está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, porque todas estas eh, eh, condiciones que nosotros llamamos las condiciones de las instituciones educativas, porque hay las epidemiológicas y esas, eh, digamos, eh, son las que mandan la, la, la clasificación de los distritos, como les decía, la positividad, en contagios, las defunciones, todo este tema que hemos ido todos aprendiendo poco a poco durante estos años e eh, eh, hemos incorporado. Pero los espacios abiertos y habilitados de las escuelas, los aforos permitidos, Así ¿no es, es cierto? Es. No es que... Una de las cosas interesantes, y por eso me permito eh, tomar estas ideas del doctor Carbone, es que cuando pensamos en la reapertura, tampoco estamos pensando en una reapertura como si no hubiese pasado nada. Mm. Vamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los chicos al colegio. Lamentablemente quisiéramos, pero no va a ser así. Por eso hemos priorizado, priorizado para poder controlar los aforos en las escuelas, y entonces las prioridades son aquellos a los que les ha ido peor porque lo que tenemos, que es un problema que hemos discutido mucho, Carlos, siempre, y que ahora se ha hecho aún más duro, son las desigualdades en educación. Así es. Y entonces, por eso hay que priorizar a los más chiquitos de inicial, que les fue peor el año pasado, les fue muy duro, a los chicos de quinto de secundaria, que les fue muy duro, a los que están en, la trans, en los primeros grados donde adquieren las competencias básicas de comprensión mm. lectora y de matemáticas primero y segundo grado probablemente los otros grados tendrán que postergar un poco la presencialidad para poder concentrarnos en ellos. Por eso, por eso, además, tenemos protocolos con dotación de mascarillas para todo el personal docente y estudiantes. Tenemos todos los protocolos para el trabajo de agua. Efectivamente, hay algunas escuelas que no tienen agua. Este, a red pública, pero sin embargo tienen otras fuentes de agua que con el tratamiento de los protocolos nos hemos aprendido todo, por cada litro de agua dos gotas de lejía y eso habilita al lavado de manos, no al consumo humano, por, por supuesto. supuesto. Más las, la, los kits de higiene, todos los colegios tienen el presupuesto y algunos ya han, han comprado kits de higiene, alcohol gel, eh, lejía, desinfectantes, es decir, estamos... Como digo, todos preparados para que estas condiciones funcionen. Felizmente, en el país eso ha funcionado, porque tenemos este enfoque intersectorial, multisectorial para abordar el asunto. ¿no? Ministro, sí, bueno, y me si, queda... y si me permites abogar por algo muy chiquito. Muy breve, doctor Carbone, por favor. Sí. A las iglesias, a los clubes, a las comunidades, a todo el mundo que tenga locales. Si el Ministerio de Educación pide para disminuir la cantidad de alumnos en clase un local, por favor, préstenlo. Es para educar el futuro del país. Mientras menos gente en un espacio, mejor. De y necesitamos que ayuden y participen. Ministro Cuenca, en este último minuto, eh, una pregunta complicada por el fondo de la misma. ¿Diría usted que el año pasado nuestros chicos y chicas. ¿Han desaprendido? De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que han hecho es no completar algunas competencias curriculares específicas. Pero creo que justamente el trabajo de este año es recoger todo el aprendizaje que han tenido. Todos, Carlos, hemos aprendido. Seguramente algunos habrán demorado más en aprender una función matemática. Algunos habrán demorado un poco más eh, en aprender una forma sintáctica, pero lo que no podemos permitir es pensar que todos hemos aprendido que hay cosas frente a lo que somos vulnerables, que hay ejercicios de ciudadanía, que el Estado existe para poder orientarnos en momentos de situaciones complicadas, que la epidemia es una situación que nos ha sometido a todos a un examen, que de ahí hemos aprendido, ojalá, y por eso hay que consolidar esos aprendizajes, a ser mejores peruanas y mejores peruanos, bueno. mejores ciudadanos. Y entonces me resisto a creer eso. Habrán algunas demoras en algunas competencias curriculares. Tenemos todavía algunos meses para compensarlas. Pero el aprendizaje más importante es que debemos saber que frente a esta situación somos o debemos ser personas humildes, porque la pandemia nos ha atacado de tal manera y hay que estar frente a ello tratando de sacar adelante la sociedad y el país. Ministro Cuenca, doctor Carbone, tengo preguntas, preguntas del público, quiero trasladárselas, les rogaría que sean breves en sus respuestas para poder abarcar una mayor cantidad de ellas, por supuesto. Eima Aguirre de La Punta Callao pregunta, ¿cómo podemos acelerar, doctor Cuenca, el retorno a la presencialidad de niños, pero en el nivel inicial, dice ella, ese que usted se refería que tiene que ver con la lectoescritura y este año tan complicado y tan importante para los chicos. Pero sobre todo inicial, es una de las, de las poblaciones priorizadas. Allí donde las condiciones epidemiológicas nos permitan ir abriendo escuelas, las primeras poblaciones que van a volver son, son los estudiantes de educación inicial. Somos absolutamente conscientes que son aquellos que les ha costado muchísimo más. Así que... Que, que le digo a la profesora Aguirre que nuestro compromiso es con la educación inicial también, porque son aquellos que necesitan este mayor compañía. ¿no? Entonces, es, es, son población priorizada, digamos, para la reapertura. Doctor Carbone, le pregunta María Beatriz Flores Lozano de Chimbote, ella es docente. Le pregunta por los colegios si están, están preparados para cumplir los protocolos, teniendo en cuenta la enorme desigualdad en infraestructura que existe en las instituciones del Estado. Tenemos que prepararnos, no el sector educación. Educación y salud somos responsabilidad de todos. Entonces todos, privados, públicos, tenemos que ayudar a que estemos lo mejor preparados y más. Por ejemplo, explico una decisión importante. Una de las razones de empezar a vacunar a los adultos mayores es que 37% de toda la población en el país vive en hogares donde hay adulto mayor, segunda o tercera generación, y niños y jóvenes. Y en los medios urbanos, como Chimbote, como Lima, como cualquier ciudad, eso sube a 47%. Si protegemos a los adultos mayores, el riesgo al reactivarse las clases que se vean afectadas, Disminuye significativamente. Es decir, una, no es la única, no es la única, pero una de las razones para tomar esa medida es justamente viabilizar una menor exposición de los adultos mayores a la posibilidad Correcto. de que los más jóvenes puedan claro. traer la infección. la infección. Carlos, y si me permite, sí. solamente un añadido para complementar lo que dice el doctor Carbone, cuando decimos que esta tarea es una tarea compartida nunca, mejor dicho, que es compartida. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene algunas cosas para que las escuelas tengan las condiciones de apertura, pero los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de educación, son los responsables, por ejemplo, para la compra de mascarillas y protectores faciales y ya están empezando sus procesos para hacerlo. Los directores escolares son los responsables para poder utilizar el dinero que han recibido para implementar los lavamanos, es decir esto es una tarea efectivamente de todos y estoy hablando solo de, de, del sector. Es, es una distribución de tareas que si todas las empujamos vamos a tener las condiciones para abrirlos, por supuesto que sí. Para usted, doctor Cuenca, dos preguntas que van en la misma línea. Milagros Córdoba es del equipo de educación para niños con enfermedades raras y su consulta es la siguiente. ¿Considera que los niños con enfermedades raras... ¿Les es recomendable regresar a los centros educativos considerando que son los más vulnerables? Y en esa misma línea, Daisy Zapata le pregunta, ¿cómo se ha pensado fortalecer el trabajo con los niños inclusivos? Sabemos que ya presencial era un reto. ¿Cómo será en el 2021? Dos cosas importantes y muchísimas gracias por, la, por las preguntas. Eh, así como hemos priorizado las áreas rurales eh, y algunas edades, eh, Personalmente, estoy comprometidísimo y el equipo que me acompaña también en buscar la mejor manera de poder poner en esta población eh, prioritaria aquellos estudiantes que estudian en los CEBES, en los Centros de Educación Básica Especial. Durante el año pasado, todos estos estudiantes, niños, niñas y jóvenes con multidiscapacidades o discapacidades severas, no han accedido, entre otras cosas, a las terapias que se ofrecen en estos Centros de Educación Básica Especial. Y entonces estamos haciendo todos los esfuerzos para tener protocolos aún más específicos porque lo más justo es que estas familias más pobres que tienen niños con discapacidad o discapacidades severas no sigan sin atención que se ofrece en el CEBE. Y entonces eso es una de nuestras prioridades para poder hacerlo porque además estamos ahorita en plena consulta, le, le, le sugiero, no, 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 no anoté todos los nombres, Carlos, pero a las dos personas que nos preguntaron por ello, que a estamos y en, y a Milagros y a Daisy, les pido que entren a la página web del Ministerio, está en plena consulta las modificaciones en el reglamento de educación inclusiva, porque creemos que hay que hacer ajustes y estamos recibiendo todos los aportes del caso para poder incorporarlos, ojalá, en, lo, en los próximos meses. Entonces eh, es una población prioritaria. Estoy haciendo todos los esfuerzos por seguir teniendo todos los protocolos, porque la atención a los niños, niñas y jóvenes con multidiscapacidades o discapacidades severas no podrían esperar mucho más tiempo. De acuerdo. Y tan solo aclarar a quienes nos están siguiendo que si algunas preguntas quedan en el aire, el equipo de IPAE se las va a trasladar a los ministros para en la medida de sus posibilidades y sus tiempos puedan responderlas. Doctor Carbone, Luisa Flores, del Colegio Inmaculada Corazón de Miraflores, en Lima, le pregunta, ¿la vacunación será tanto para públicos y privados o solo para los públicos? Todos, todos somos educación, todos somos salud. Estamos vacunando a todo el mundo en salud. Cuando entremos a fase 2 con llegada masiva de vacunas, todos seremos educación. No importa qué rol juguemos dentro de la institución educativa, eso no hace que haya diferencia. Todos serán vacunados. De acuerdo. Eh, ministro Cuenca, Juan Ruperto Valdivieso le pregunta, cuando hace referencia al retorno voluntario, ¿qué significa? Que cualquier ¿De padre de familia decide en qué momento lleva a su hijo, ¿de eso estamos hablando? Estamos hablando que, la, como les contaba Carlos, en la unidad básica, que es la escuela, se toma decisiones si es que la apertura permite eh, que la escuela se abra. Y ahí se toman decisiones porque yo entiendo el miedo de los padres, de las madres. Es absolutamente comprensible. Así ¿no? es. Este, y es por eso que tampoco podemos forzar a nadie a hacerlo y es por eso que aprendo en casa continúa. Es decir, si en la escuela A este, en la, en, en las aulas se abren y hay algunos padres que no desean mandar a sus hijos por diversas razones, esos estudiantes podrán continuar sus clases de manera remota, ¿no es cierto? Porque van a tener todas las herramientas para poder hacerlo o a la disposición para poder hacerlo y si en algún momento quieren regresar presencialmente a las clases podrán hacerlo. De acuerdo. Doctor Carbone, Valentín Valladares, quisiera saber lo siguiente. De acuerdo, imaginemos que los colegios los dotamos de la infraestructura, el saneamiento necesario, de las condiciones necesarias. Pero su preocupación tiene que ver con la seguridad y el cuidado de la higiene en el traslado de los alumnos, en la movilización o movilidad hacia las escuelas, el transporte público, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí? Tenemos que aplicar las reglas generales que hoy aplicamos, pero mejoradas. Para evitar aglomeraciones, porque cuando el contingente escolar en medio urbano se sume al contingente laboral, evidentemente el aumento va a ser muy alto. En los medios rurales no sucede esto. Esa preocupación hay que empezar a pensarla para los medios más urbanos. urbanos ¿No es cierto? Número uno. Número dos, eh, no todos pueden usar movilidad particular y es un tremendo esfuerzo para los padres de familia hacerlo en un contexto en que, en que los empleos han disminuido, en que los ingresos han disminuido. Eh, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en dos sentidos. Las movilidades escolares tendrán que adoptar patrones parecidos a los que hemos determinado para las movilidades privadas, en cuanto al número de personas que pueden trasladar, en cuanto a los arreglos internos que tienen que tener el mantenimiento consecuente. Van a tener que tener una posible limitación del número de alumnos a trasladar. Y hay que tratar de conciliar algo muy difícil, que es la solidaridad. Este año, el año pasado, no sé si el próximo, ojalá que no, es un año en el que todos tenemos que sobrevivir, en que quizás tenemos que disminuir nuestro nivel de ingresos lo que solemos hacer con eso, tenemos que encontrar una forma de ser solidarios unos con otros para que podamos vivir con dignidad sin dejar de tener acceso a lo que necesitamos para cuidar a la familia. Y eso es solo posible si yo, empresario, renuncio a mis ganancias, a mi superávit, a mis regalías. Y yo, trabajador, también me pregunto, ¿y yo qué esfuerzo puedo hacer? Y yo, transportista, ¿qué puedo hacer? Porque o nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos. No hay chance. La solidaridad es en máximo grado posible. Entonces, todo eso, sobre todo para medios urbanos donde ojalá en un momento dado podamos retornar no solo a actividades educativas, sino lúdicas, artísticas y financieras, con el debido cuidado. Tenemos que ver cómo nos sacrificamos todo para que podamos vivir con dignidad. Muy bien. Todos en el mismo barco, doctor, doctor Carbone. Totalmente. Ministro, ministro Cuenca, ¿qué hacer si los padres le preguntan no quieren que los chicos vayan a la escuela, que tienen enorme desconfianza? Dos cosas, ya lo dije hace un momento, ¿no? Eh, una de las características del retorno es un retorno voluntario, como el cuarto y último elemento. Si los padres deciden por cualquier razón no enviar a sus hijos a las escuelas, tema que es, insisto, absolutamente comprensible, tienen la opción de hacer educación remota eh, y volverán, si es que la escuela permanece abierta, en el momento que ellos Pero sientan esa seguro. seguridad. Claro. De acuerdo. Eh, para usted también, eh, ministro Cuenca, le pregunta Luis Morales. Siendo consciente de que los colegios privados se han adaptado mejor a la virtualidad, ¿por qué no considerar trabajar mancomunadamente? Eh, debo interpretar qué significa mancomunadamente porque no me yo, queda muy claro. Presencialidad con virtualidad, entiendo yo. Ah, una, una, una Un situación mix. mixta. Una situación mixta. Sí. Bueno, es, es que eso es lo que va a ir pasando en, en, en la realidad, ¿no es cierto? Cuando hablé, hablamos de las posibles reaperturas flexibles y graduales, insisto, no significa que pasado mañana, porque bajó el R o bajaron los contagios, todos vamos a ir a la escuela todo el tiempo de manera este presencial, ¿no? Esto va a ir siendo poco a poco como la apertura de la sociedad en general, ¿no es cierto?, para las actividades económicas y demás. Entonces, de alguna u otra manera va a suceder, va a suceder esto que, que nos menciona eh, Luis. Este, y lo otro es saber también que eh, las, las condiciones de, en generales de las escuelas en el país, no solo en lo público, sino en lo privado, también son muy heterogéneas. Seguro. Entonces, hay también escuelas eh, privadas que la han sí. pasado... Con muchos problemas porque no han podido implementar todo un sistema remoto eh, 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 para poder desarrollar las clases. ¿no? Entonces, por eso la idea es que podamos tener esa flexibilidad y el reto de ser flexibles cuando por naturaleza los sistemas educativos no lo hemos sido tanto. Muchas preguntas para, para usted, ministro Cuenca, Carlomagno Arevalo. Está preocupado con la conectividad y los equipos electrónicos. Él señala que hay estudiantes en zonas periféricas del Callao, por ejemplo, que no tienen acceso a la red y menos a equipos adecuados. ¿En qué situación quedan esos niños? Pregunta. A ver, dos cosas. Primero, que el tema de la conectividad es un tema estructural en el país, ¿no es cierto? Que en dos meses, en tres meses, en un año, en dos años no va a poder ser solucionado de forma inmediata. Lo que estamos haciendo son enormes esfuerzos para tener algunos datos que creo que puedan ser útiles, aunque los números siempre suenan un poco vacíos cuando uno ve la realidad cercana de alguien que tiene problemas de conectividad. Hay 60.000 contratos de ejecución en escuelas públicas del país para que puedan tener acceso a Internet. Hay como 27.000, casi 30.000 planes de datos para estudiantes y para docentes eh, focalizados en algunas zonas, aquellos que tienen aún más problemas con prioridad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha generado 6.500 plazas públicas con Wi-Fi eh, eh, gratuito para poder hacer un trabajo de aprendo comunitario. ¿no es cierto? Hay mil y poco de colegios en las zonas sur, eh, rurales de la selva en el que efectivamente van a tener una conexión directa en las escuelas. Junto con ello hay enormes esfuerzos en las municipalidades, eh, eh, que han hecho inversiones hace eh, pocas semanas estuve en la, en la municipalidad de sala cenica cuyo alcalde por ejemplo de propia iniciativa completó aquello que faltaba con tablets focalizadas eh, mm. comprando de su presupuesto teléfonos celulares para los estudiantes claro. entonces hay también esfuerzos que hay que hacer con los gobiernos regionales sí, con los gobiernos locales para poder ayudarnos todos a ampliar esta situación Porque de lo contrario, Carlos y, 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 y a, al profesor Carlos Magno nos quedamos paralizados. Es sí, decir, profesor. no tengo conectividad, no pasa nada. Okay. Lo que creo es que hay que revertir eso con un esfuerzo de todos los niveles para poder avanzar. Por supuesto que es duro, uh -huh. por supuesto que es difícil, pero también es verdad que eso no nos puede paralizar. Muy y bien. hay que tratar de avanzar de la mejor manera posible. Cuatro minutos finales para ustedes. Dos para el doctor Carbone y dos para usted, el ministro Cuenca. Doctor Carbone, adelante. Un pedido a, a todos los, los yachachis, los amarus, a todos los huayquichas del Parú que son docentes. Les recuerdo el lema del imperio, que no es el que piensan, es otro, por si acaso. Y ¿eh? eso lo saben bien los huancabilicanos los chopja, los Cusqueños, los huancaínos, los ayacuchanos. Jujumaya, maquilla Una sola fuerza, una sola idea, un solo corazón. Eso es, para ser una gran nación, salud, nutrición y educación. Esa es la prioridad. O como dicen nuestros abuelos, los abuelos quechuas, ese proverbio que está en la comunidad andina de naciones, que todos vayamos juntos. Que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos, que a nadie le falte nada. Este tiene que ser nuestro año, porque con más limitaciones, más capacidad de responder en educación y en salud. Muchas gracias, doctor Carbone. Ha sido un gusto trasladarle nuestro saludo, el saludo de IPAE al ministro Oscar, Oscar Ugarte. Y que por supuesto entendemos que no haya podido estar esta noche con nosotros. Ministro Cuenca, sus dos minutos finales, por favor. Eh, el año pasado se publicó un estudio eh, a nivel latinoamericano, eh, el Barómetro de las Américas, en el que nos informaron, eh, ese estudio nos informó que el Perú es el segundo país con mayor desconfianza interpersonal en América Latina. Es verdad. Y. Creo que eso es parte de lo que debemos vencer. Eh, yo creo que todos los días, y permíteme, Carlos, hacer una confesión personal, uh, todos los días me despierto diciendo que hay que luchar contra la desesperanza, el desagobio y el miedo. Y creo que invito a que todos lo hagamos, que eh, en estos momentos... Lo más importante es tratar de construirnos como una mejor nación, como una mejor sociedad. Y créanme que hacemos todos los esfuerzos, todos, para que estos niveles de desconfianza, por lo menos en educación, empiecen a destruirse, a acabarse y que recuperemos los lazos que necesitamos para poder ser mejores y que en ello la educación termina siendo un instrumento fundamental. fundamental. Sin educación. No hay ni desarrollo ni democracia. Y los invito a que construyamos juntos ese nuevo camino a partir de lo que hemos aprendido de la pandemia. Así que muchísimas gracias. Ministro Cuenca, también las gracias a usted. Ha sido un gusto poder conversar con usted esta noche en esta invitación que les hace IPAE para hablar del buen retorno al año escolar. Estamos llegando al final de este, de este evento, de este CADEX. Gracias a los panelistas, gracias a todos ustedes por su participación, por su pregunta, sus preguntas. Y los invitamos ahora a completar una breve encuesta que va a aparecer en la pantalla, por favor, para... Y para, es muy importante esta encuesta de satisfacción para poder hacer CADEX mejores, más potentes y más participativos. Gracias a los medios aliados, al diario, a los diarios El Peruano, La República, a Perú 21. Gracias a la agencia andina, a la revista Careta, a los portales PQS, En Agenda y Sucesos Perú. A los medios regionales Siente Trujillo, Panorama Cajamarquino, Panorama Trujillano, Planeta 40 y Visión Sur, que han sido canales estratégicos en la transmisión de este evento. Próximamente les haremos llegar invitaciones para nuestros siguientes CACs. Por mi parte ha sido un gusto estar con ustedes. A nombre de IPAE, mil gracias por haber participado. Gracias por la enorme acogida que ha tenido además este CADEX tan particular, teniendo al ministro Cuenca y al doctor Carboni con nosotros hablando del retorno a clases. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.